Durante este foro regional sobre energías para la sostenibilidad, espacio promovido por la Misión de Sabios en Ciencia, Tecnología e Innovación desde el foco de energía sostenible, académicos y expertos se unieron para hablar sobre los principales retos que tiene el país para avanzar hacia el desarrollo sostenible a través del aprovechamiento de las energías, facilitar el acceso a la electricidad y generar nuevas formas de producción a partir de la sinergia entre los diferentes sectores económicos. En todo el mundo se está dando una gran revolución tecnológica en el cual muchísimas fuentes renovables están produciéndose con una gran reducción de costos. Hay unos grandes avances en otro tipo de energéticos, en su procesamiento, en su transformación en otras formas, y es una magnífica oportunidad para que el país se monte en este gran cambio y haga una transición de energía a energías que incluyan descentralización, más uso de la biomasa en Colombia, que es un recurso gigantesco y aprovechable. El mundo quiere, va hacia el uso de mayor de energías limpias. Otro reto importante es que la demanda de energía sigue creciendo y en algunos países como en el nuestro tendrá que crecer un poquito más aceleradamente porque tenemos un rezago. Ahora hay que hacerlo eficiente, yo reconozco, pero de todas maneras hay un imperativo de crecimiento de la energía, pero de decrecimiento de las emisiones, y eso nos plantea tener una canasta donde entren fuentes más limpias, un uso de la energía con señales claras de sus implicaciones, en las implicaciones de proveer ese servicio, que sería vía precios. El foro contó con la participación de expertos nacionales e internacionales, quienes se unieron para hacer un llamado a todos los colombianos, invitándolos a dar un mejor uso a las fuentes que dispone el país y propiciar mecanismos de regulación e inversión que permitan lograr el cambio hacia la energía sostenible y limpia, generando mejores condiciones que garanticen calidad de vida y desarrollo para los colombianos. Si estamos haciendo un cambio y creemos en el cambio de energía sostenible, para que eso se vuelva realidad tenemos que realmente que eso no se vuelva un esfuerzo de corto plazo, sino que realmente pudiéramos incorporarlo pues dentro de toda la economía del país como uno de los elementos fundamentales del futuro. Se espera que las retroalimentaciones realizadas por los expertos invitados sirvan como fuente de insumo para la Misión de Sabios y su compromiso de proponer un documento de política pública que permita fortalecer y propiciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación desde los diferentes sectores del país, iniciativa en la que, gracias al interés de la Vicepresidencia de la República, la UIS actúa como Secretaría Técnica del Foco Temático Energía Sostenible.